Con solamente venir otra vez, siempre que nos vemos juntos, siempre pido la foto del recuerdo. Inolvidable amigo, todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur. Sobre la espectacular Copa Mundial de Fútbol, gracias a ello puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz. Posen directamente y que lo lleven a Guantánamo. Ya está. Qué bonitas las palabras que dio ayer el presidente Pepe Mujica en el programa de Zurdo. Tiramos para afuera a Inglaterra. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuánta guita se perdió! No le perdonan a Uruguay que un hijo del pueblo haya eliminado a dos grandes del fútbol. Estuve repasando algunas estupideces que dijeron Pelé y Beckenbauer, que están de acuerdo con la FIFA. Que Pelé quebró a más de uno. A cuatro. Y Beckenbauer decía que salía jugando, sí, pero te pegaba cada codazo en la espalda que te mataba. Cable operadores pueden tomar Telesur en el mundo entero. Qué bueno. Anda bien el programa. anda tan bien, Víctor Hugo, que nos siguen viendo de Dubái, Riyadh, con su familia. Quiero mandarle un saludo también a Rufina, que cumple años. Y a Dalma, que hoy me dijo, ¿qué tenés? ¿Una hija sola vos? Claro, porque Claudio me pone el FaceTime con Janina y yo le digo, hola Pompón, mi vida. Claro, ¿y yo qué soy? Hay que tener cuidado. Dalmita, claro. Claudia no deja de ser bruja y hace así el FaceTime y me enfoca a Dalma. Y Dalma me dijo de todo, por eso te amo, mi reina. Ahí está el tweet. Me dijo que lo mandó ayer. Sí. Y nadie le respondía. Claro, claro. Diego, un poquito de Alemania, del partido que se viene. Estamos todavía lejos, yo creo, sí, que esto es para disfrutar, dejar ahí que se asiente esta alegría. Sí. Del triunfo con Holanda, pero es inevitable. Y hay una cosa que no quería dejar pasar, Víctor Hugo. Recuperamos al Kun. Perdimos a Di María, pero recuperamos al Kun. Y no es poco. No es poco, porque en cualquier momento yo puedo tener todas las diferencias del mundo, pero cuando entre a la cancha, quiero que la rompa. Ahí lo quiere. Ahí lo amo. Ahí lo amo. Quiero que le enganche, que le tire túneles, que más a los grandotes alemanes. Y Argentina tiene posibilidades, Víctor Hugo. Y se lo digo a los argentinos, porque con Argelia vimos una versión de Alemania. Con Ghana vimos otra versión de Alemania. Y con Brasil vimos la mejor versión de Alemania. Pero Brasil, se lo dije hace mucho tiempo, Brasil no es el Brasil que todos esperaban. Y Argentina sale fortalecida por haber llegado a otra final más y darle prestigio a todo un país que lo necesitaba.
¿Sabe qué pienso? Digo que Alemania, que está tocando bien, que está jugando lindo, sí, que busca mucho triangulación, sí, y de esa manera se viene a Argentina, lo puede dejar venir. Darse ese lujo, aunque sea de ratos, como ocurrió hoy con Holanda, sí, y contraatacarlo. Y meter un estilitazo. Un estilitazo, pero profundo. Profundo que le haga daño. Recuperamos al Kun y el Kun. Porque son partidos de 13 jugadores, ¿eh? O 14. Claro, ese metrito, lo que vamos a tener que luchar es contra el arquero de Alemania. El arquero de Alemania es una cosa, parece invulnerable. Pero como le hizo un gol Oscar, se lo puede hacer el Kun. Así, igual además. Igual, eso, porque le engancha para adentro a Boateng y le define, total. Ahora, están muy bien de autoestima ellos, están con una confianza. Usted vio que a partir del tercer gol creo que gritaban los goles y abrazaban por delicadeza con Brasil para que no se notara que ya no les importaba demasiado, que era muy fácil para ellos. Sí, y yo lo que vi en el segundo tiempo que Alemania levantó el pie del acelerador. Porque la de Özil, estaban 7-0, 7-1, no me acuerdo, 7-0 estaban todavía. Özil frena la pelota. Se la da al que hizo dos goles, Jürgen, no sé. A mí me sale Jürgen siempre, el que jugaba en Lanús. Pero se la da atrás y está el octavo. Me parece que están, como decimos nosotros, agrandados. Pero mejor para Argentina. Sí, claro. Mejor para Argentina, porque cuando más confianza se tengan, ahí donde van a aparecer los Mascherano, los Biglia, van a aparecer los Garay, van a aparecer los De Micheli. Porque lo bueno de Argentina, Diego, es que si bien no hubo brillo, no hubo maravilla de fútbol, había solidez, había autoridad, había una cosa compacta, sólida. Había un capo. Y ese capo es Mascherano. Que controló tanto a Chiquito como al Pipa Higuaín. Y eso, Alemania lo tiene en muchos jugadores, pero el contagio lo puede empezar a tener el domingo en la final el capo, Mascherano. Vamos a ir a una pausa más, Diego. ¿No? Tampoco vio usted, porque el viaje de vuelta a Dubái nosotros hacíamos también nuestras cosas que tenían que ver con usted para mantener Maradona en el programa. Y mostramos una cosa muy linda. Gracias de abrazos. Gracias por mantenerme. De abrazos y mimos, que también han sido parte del programa. Las visitas que a propósito de la presencia de Diego nos han dado enormes gustos. Yo también que me preguntan ¿qué hacías en el programa de Diego? Conocer gente. Vamos a hacer entonces una pausa yendo con algo que así que podríamos titular como el programa de los abrazos. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, velho. Só também. Chacrinha comigo, balançando a dança. Buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ações. Alô, alô, se chacrinha. Velho guerreiro. Alô, alô, quero ver os amigos. Rio de Janeiro. Alô, alô, se chacrinha. Velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço.
maestro, maestro de música. Esa camiseta, la tuya, la celeste y blanca, la que nos llevó tan lejos, la que nos une, ahora y siempre. ¡Messi! ¡Messi! La que tenías puesta cuando hiciste este gol. ¡De María! Cuando lo festejaste. Cuando sufriste. Y los segundos no pasaban. La que mostraste con orgullo en las calles de Río de Janeiro. La nuestra. No esperes 4 años para volver a sentir lo mismo. Tenela puesta siempre. Trabajando. Estudiando. Amando. En familia. Con amigos. No te la saques más. Aunque discutamos. Porque nos une. Cuando peleamos por algo que es nuestro, cuando todos nos defendemos, llévala y sentila. Porque nosotros, los 40 millones de argentinos, llevamos la misma camiseta siempre y podemos llegar tan lejos. Pensá lo que pasamos y pensá dónde estamos. Porque en definitiva, es lo que somos. Una nueva y gloriosa nación. Brasil 2014, transmisión oficial FIFA en todo el país, libre, exclusivo de la TV pública. Un sueño hecho realidad. Bueno, estas son imágenes, Diego, de la alegría que recorrió todo el país hoy en la Argentina. Todo el país, ¿no? En Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe, Venado Tuerto. Pero en todo el país, Víctor Hugo, esto traspasa todo lo que uno se puede imaginar. El triunfo argentino hoy hizo olvidar un montón de cosas que nosotros tenemos en la cabeza, gracias a los jugadores que nos dieron una final más dentro de un mundial fantástico. La quinta mundial, final que juega Argentina, la Diego. La quinta final, sí, es verdad. Y mire la gente cómo se abraza, cómo festeja. Ahí no hay distinción, ahí somos todos argentinos. Lo que es eso. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Qué lindo es hacer feliz a la gente, Víctor Hugo. Por eso yo cuando me ponía la camiseta argentina, pensaba, algún día, cuando yo camine por Buenos Aires, me van a decir, transpiraste la camiseta, Diego. Y hoy me lo dice.